Hola Yagua, ¿cómo están acá? Recetazos, y hoy les traigo una nueva receta que es un cheesecake fit de maracuyá. Ustedes le pueden reemplazar, pueden usar lo que ustedes quieran como topping, pueden usar frutilla, dulce de leche, Nutella, lo que a ustedes les guste. Así que me callo y vamos a comenzar. Un moldecito para poner la preparación, mantequilla de maní casera que lo pueden reemplazar también con un poquito de manteca, galletitas, estas son de vainilla. 3 sobres de edulcorante, una cucharada de maicena, jugo de un limón, queso, en este caso voy a ocupar Finlandia Light, y también yo voy a ocupar para la parte de arriba maracuyá. Lo primero que vamos a hacer es romper nuestras galletitas. Vamos a agregar una cucharada de mantequilla de maní. Una vez que ya incorporamos todo, lo que vamos a hacer es que vamos a pasar al moldecito y con las manos vamos a presionar. Poner 2 cucharadas grandes de nuestro queso light. Vamos a agregar el edulcorante, el jugo de limón, la maicena. Y vamos a remover. Ahora que terminé de revolver esto y quedó perfecta, miren lo que es. Lo que vamos a hacer es esperar unos 10 minutos aproximadamente en la heladera mientras se termina de congelar nuestra base para este cheesecake. Pasado el tiempo, lo que vamos a hacer es poner nuestra preparación, nuestra crema. Una vez rellenada nuestra tartita, lo que vamos a hacer es que la vamos a llevar otros 30 minutos a la heladera. Pasaron los 30 minutos y lo voy a desmoldar y le puse en un platito ya. Y le vamos a colocar nuestra pulpa de maracuyá. Así es el resultado final, una bomba.